Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos con un video informativo, un resumen de lo que ha pasado en este fin de semana. Más allá de que no ha habido fútbol, por lo menos para Central, porque jugó el pasado día miércoles. Central volverá a jugar el día martes contra Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Gigante de Arroyito, 18:45 horas. Para lo que va a ser esta fecha número 24 del torneo de la Liga Profesional. Vamos a repasar algunos temas importantes a tener en cuenta, mucho de lo que veníamos hablando también en videos anteriores y también en los streams que hacemos cada noche en el canal de Twitch. Como siempre, antes de arrancar, invitarlos a dejar su like, suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Como siempre, en los comentarios pueden opinar de todo lo que hablamos en cada uno de los videos, sugerir nuevas ideas para futuros videos que podamos ir realizando en el canal de YouTube de Mundo Central. Bueno, son varios los temas que tenemos para hablar en este video, son cinco. Primero, vamos a arrancar por la situación de Alejo Vélez. Dábamos cuenta en las últimas horas, sobre todo en el día de ayer y en las primeras horas, en realidad, del día viernes, de un ofrecimiento que llegaba de parte de un empresario italiano que traía una oferta, una propuesta formal de parte de un conjunto de la Liga de Portugal, del cual se desconoce el nombre, por una cifra que rondaba los 15 millones de dólares. Bueno, parecía que esto empezaba a tomar forma. Sin embargo, ayer me pude comunicar, en realidad ayer sábado, dependiendo obviamente de cuando vean este video, pude hablar con gente relacionada al círculo íntimo del futbolista, más que nada la representación, y me descartaron de lleno la información que comenzó a circular por estas horas de que había llegado esta propuesta. Hasta el momento no hay nada formal por Alejo Vélez. Están esperando a ver qué es lo que sucede, cómo avanza el mercado de pases, pero la idea de parte de la familia, también de la comisión directiva, es no apurarse. El propio jugador ya manifestó también que no tiene la intención de dejar Central en este mercado de pases, así que hay dos posibilidades. Una es que llegue un ofrecimiento en las próximas semanas que sea difícil de rechazar y Central lo termine aceptando. Y si no, la intención es, si llega una oferta que sea menor a los 15 millones de dólares, que es lo que pide Rosario Central, tratar de gestionar para que el futbolista pueda quedarse hasta fin de año, porque esa es la intención de los dirigentes, de la familia y obviamente del cuerpo técnico de Rosario Central. Claro está que sí hubo ofrecimientos en las últimas semanas, en realidad, más allá cuando Central jugaba el partido de Copa Argentina, y yo les comentaba que habían llegado ofrecimientos del Milan de Italia, el Liverpool de Inglaterra y el Atlético Madrid de España, todos por 4 millones de dólares, que obviamente no terminaron de convencer ni a la representación, ni al club, ni al propio futbolista. Así que habrá que seguir esperando, pero a esta altura podemos decir que Alejo Vélez, al menos hasta diciembre, continuaría formando parte del plantel de Miguel Ángel Russo. Primer tema entonces ya saldado. El segundo, Damián Martínez. Ya había un acuerdo entre la comisión directiva de Central con sus pares de Unión de Santa Fe para terminar de saldar la deuda por Damián Martínez. Si bien era uno de los frentes que no estaba dentro del paquete de inhibiciones que pesaban sobre Rosario Central por parte de FIFA y que la dirigencia estaba buscando solucionar para poder salir al mercado a partir del próximo 30 de julio, cuando se abra la ventana de transferencias para el fútbol argentino, en realidad para el resto de los equipos que no están disputando las copas internacionales. Recordamos, para los equipos que juegan Copa Libertadores o Copa Sudamericana, el mercado ya está abierto y ya pueden incorporar futbolistas. Lo de Damián Martínez, entonces, ya había un acuerdo para terminar de pagar ese 50% restante que Central se había comprometido a comprar.
Y es muy factible que en los próximos meses empiecen las negociaciones para renovar el contrato de Damián Martínez, del Gitano, que finaliza el próximo 31 de diciembre y que Russo ya ha pedido por su continuidad para lo que va a ser el año 2024. Así que podemos estar diciendo que Martínez va a seguir formando parte de Central, porque han entendido que ha levantado su nivel y que puede seguir dándole un poco más a Central, y así también se va a ratificar la confianza que han tenido todos los entrenadores en el futbolista capitalino, porque Coca lo trajo, porque el Kili lo siguió bancando, porque con Somoza también fue titular, lo propio con Carlos Tevez, y ahora también lo ratifica Miguel Ángel Russo. Así que hay muchas chances de que Damián Martínez continúe en Rosario Central. Repasamos y seguimos. Luca Rafín, el defensor categoría 2006, firmó ayer su primer contrato profesional con la institución. Será hasta diciembre del año 2025. Esto tal vez es lo que llamó la atención, de que sea un contrato por 2 años y medio, cuando podría ser tal vez un vínculo más extenso. Bueno, lo que me decían es que este es un primer contrato profesional, que seguramente, en caso de que el futbolista pueda ir desempeñándose en reserva y tenga ya contacto con primera, seguramente haya una actualización, se extienda la cantidad de años, el contrato, la duración del vínculo, y seguramente se pueda agregar una importante cláusula de rescisión por un futbolista en el cual hay muchas esperanzas depositadas, que en febrero de este año hizo su debut en la divisional reserva de parte de Germán Rivarola y ha tenido muy buenos rendimientos. Incluso en el último partido con Estudiantes de La Plata tuvo la posibilidad de convertir su primer gol en el torneo Proyección, y habla muy bien de este chico que venimos siguiendo y que tienen un video en el canal de YouTube cuando hacíamos allá por enero un ping pong para conocerlo un poquito más. Así que la parte positiva de la firma del primer contrato profesional de Luca Rafín. Otro de los temas, el equipo para el martes. A esta altura, si bien Russo todavía no lo confirmó, crecen las chances para que el once inicial sea el mismo que saltó al terreno de juego ante Estudiantes la fecha pasada, porque no ha sufrido bajas el conjunto de Miguel Ángel Russo en estas semanas, no hay amonestados o no hay expulsados por 5 amarillas o por tarjeta roja, no hay lesionados más allá de la ausencia de Lautaro Giacone, de quien ya decíamos que no iba a llegar ni para el partido con Estudiantes ni para el partido con Central Córdoba, trabajará pensando en el encuentro ante Racing. En principio, entonces, podría Russo repetir el mismo 11, más allá de que lo va a definir el día lunes mañana, a lo que puede ser el equipo para enfrentar a Central Córdoba. Así que sería Brown en el arco, Martínez, Mayo, Quintana y Alan Rodríguez, la mitad de la cancha con Oviedo, junto a Ortiz, McAllister y Campás, Malcorra y Alejo Vélez, para enfrentar en principio entonces el día martes, 18:45 horas, a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje del querido y el polémico Fernando Espinosa, que lo tendremos en Rosario ya en algunas horas. Así que vamos a ver qué es lo que va a suceder con esa cuestión. Por último, para cerrar, ya está definido lo que va a ser el partido de la fecha número 25. Sábado 15 de julio a las 4 de la tarde. En el estadio Cilindro de Avellaneda, allí estará jugando Central ante Racing, el otro de los compromisos de este torneo de la Liga Profesional que empieza a llegar a su fin. Después, al conjunto de Russo le quedará el partido con River en condición de local para cerrar ya la última jornada y su participación en este primer semestre del año ante Belgrano en el Gigante de Alberdi, todavía obviamente con día y horario a confirmar. Así que de a poquito empieza Central a ponerle punto final al semestre futbolístico para después encarar lo que va a ser la Copa de la Liga. Obviamente recordamos, miércoles 2 de agosto, el partido programado ante Chaco Forever por 16avos de final de Copa Argentina, todavía también con sede y horario
a confirmar, ¿eh? Así que, como siempre, los invito a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo video. En los comentarios, invitarlos a opinar de cualquier tema que tenga que ver con nuestro Rosario Central. Así llegamos al final de un nuevo video y nos encontraremos próximamente para seguir haciendo más de este canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.